hermoso Ferrari 296 GTD. Ese es el cuartico que realmente vale. No, no puede ser. No puede, ya es demasiado. Miren esto, es que. How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. I just don't. What you do when I'm in ruins all alone? I'm all alone. I'm all alone. And I got nothing to do. Casas de 20 a 40 millones de dólares. Fácil. You just came out of the blue. If you only knew, let's sit and have a cup of coffee. Let's go to a restaurant, go to a field, pick up some strawberries. Then maybe let's fall in love. No se imaginan la felicidad que me da estar aquí. Si hay un carro que yo quisiera tener, definitivamente es un Ferrari. Ya lo vieron, uno de los carros preferidos y favoritos para estar en Miami para mí. 488 Spider, una delicia. Es un carro que se comporta súper bien. Además es descapotable, pero aquí en Ferrari Miami hoy tenemos más modelos. Vamos a dar una vuelta. Y comencemos con este 812 GTS, uno de los modelos de Ferrari 1012. 6.5 litros el motor de este carro y ustedes pueden ver el interior. Miren el interior, esa es una de las cosas que más me gusta de Ferrari, precisamente toda esa parte de fibra de carbono que tiene. Me encanta cuando el timón tiene fibra de carbono en vez de alcántara. Es súper como maluca. No sé, es una sensación, mejor dicho, a mí personalmente me gusta mucho más así con fibra de carbono. Es una delicia, una delicia. Bueno, y pasando de este 812 GTS, que es un V12, y obviamente naturalmente aspirábamos a este hermoso Ferrari 296 GTD. La diferencia obviamente entre este y el otro es que este tiene un V6 y además que tiene como un motor, es como una nueva tecnología de Ferrari que tiene un motor que ayuda a llegar como a ese caballaje deseado o a esa potencia deseada. Obviamente es una locura de carro, mientras que este está más o menos alrededor de los 400 mil dólares. Este está unos 100 mil dólares más abajo, más o menos. Miren ese color, que delicia. Ojo, ojo. Vamos a darle la vueltica aquí. Ustedes, hay que dar la vueltica. Hay una cosa que les quiero mostrar de este carro por dentro. Y es, miren, miren las sillas, todas en fibra de carbono. Y estas sillas como racing style y con la línea en la mitad, sus cinturones color amarillo. Miren la locura de carro. Y miren por dentro toda la fibra de carbono. Toda la fibra de carbono. Una delicia. Ojo, detalles. Detalles de este Ferrari. Obviamente está lleno de sensores, 1, 2, 3, 4, camarita en la parte frontal. Pero miren este color y miren, oh, qué belleza, qué belleza. Y como tiene esa parte eléctrica, miren, de hecho que las luces están distintas, tienen un diseño completamente diferente. Y otra cosa de este carro está en la parte de atrás. Vamos a verlo. Miren cómo está la disposición del motor con esta capota en fibra de carbono y no, no puede ser, no puede, ya es demasiado. Miren esto, es que hay gente que no le gusta y que no le apasiona esto. A mí, verdaderamente, a ver estos carros, esta vaina me enloquece. Ese es un verdadero hombre. Miren esos detalles en la parte de su motor, todo transparente, y fuera de eso lo combina con esa fibra de carbono deliciosísima para montar este V6. Y claramente hay una parte eléctrica que ayuda a que el motor obviamente tenga un mejor performance, un mejor desempeño. Si ustedes quieren pasar un modelito menos deportivo, pero que sigue siendo deportivo, un poquito más elegante, y además unos toquecitos más modernos, les presento el Ferrari Roma. Una de las cosas que tiene este carro, precisamente, a diferencia, obviamente, de los demás. Bueno, el Ferrari Roma, este vehículo tiene un V8 que de 3.9 litros. Y una de las cosas más chéveres es que lo hicieron un poquito más liviano. El modelo nuevo lo hicieron más liviano, pero miren, por ejemplo, cómo está dispuesta la pantalla dentro del carro. En la parte de atrás, obviamente, pueden ver la diferencia, obviamente, de diseño del carro, las luces, toda la parte de su exhausto. Son unas diferentes, definitivamente. Y ya les voy a mostrar por dentro. Miren por dentro, miren ese, por ejemplo, como viene con este cuero, también
sus sillas siempre van a ser Racing Style, y obviamente el timón con sus palanquitas. Pero lo más interesante es esa pantalla que hicieron en estos modelos, en este tipo de modelos. Tú puedes poner 4 personas allá, pero no creo que haya mucho espacio para eso. Pero es una belleza de Ferrari definitivamente. Obviamente, a pesar de que ustedes ven que esto tiene como Racing Style, esto más es como, este es un carro un poco más como de touring más que de racing. De todas maneras tiene un potentísimo motor, y bueno, muchachos, si quieren, el Ferrari Roma también está disponible para ustedes. Llegamos al cielo, marica. Parre, lo logramos. No, mentiras, todavía no lo hemos logrado. Yo tengo que llegar algún día a este cuarto a escoger mi Ferrari y a customizarlo como yo quiera. Diferentes tipos de volantes o de timones, como lo quieran llamar. Definitivamente, para mí, el de fibra de carbono, uf, una delicia, una delicia, una delicia. Hay varios, de hecho, como pueden ver al cantar y todo, pero no. Escojan, muchachos, los colores. ¿Cuál es el tipo, obviamente, de frenado que quieren? Miren, por ejemplo, todos son de carbono, pero obviamente tienen distintos settings. Tienen una forma de enfriarse diferente a los otros y obviamente van a tener distintas performances, pero pff, una locura. El que sepa más de eso, por favor, comenten. Yo sé que ustedes saben muchísimo más que yo. Este es el cuartico donde realmente ustedes pueden escoger qué tipo de rines. Este es el cuartico que realmente vale. Aquí se sientan, cinturones, colores, tienen una pantalla. ¡Pum! Y pasamos a la parte de los interiores. Todos los interiores y todo lo que pueden escoger. Miren, miren los distintos interiores. O sea, este es un buen momento para decirles que no olviden de suscribirse al canal. Muchachos, y de verdad, apoyen esta propuesta que... A ver si algún día me puedo comprar un carro de estos. Este es un buen momento, suscríbanse. ¿Cuál sería el que ustedes escogerían? Es la gran pregunta. Entre todos estos asientos, colores, obviamente terminaciones, rines, volantes y las terminaciones del interior. Y volvemos al showroom donde pueden escoger diferentes carros. ¡Ey! 488 Spider. No podría estar más equivocado. Eso es un F8 Spider, no un 488. Un F8 Spider. Vamos a ver cuáles son las diferencias obviamente entre ese y el 488. Y sí, ya puedo lograr ver algunas entradas de aire completamente diferentes ya cuando estoy aquí cerca. Esta entradita aquí en la mitad donde entra súper bonito, toda la parte de fibra de carbono en la parte inferior, y unas diferencias en las luces. Miren, estas luces son diferentes, las del 488 van hasta arriba. Las entradas son muy similares, parece un 488, pero no, es un 488. Y miren los detalles que tienen, por ejemplo, este en la mitad con la bandera italiana. Qué delicia de carro, qué delicia de Ferrari. Aquí estamos más cerca de las oficinas y la idea es no hacer mucha bulla. Y bueno, una locura de carro. Bueno, terminamos con el Ferrari 458 Italia. Este es súper lindo. 4.5 litros tiene este, pero es un V8. Uf, miren, este es mucho más sencillo. No tienen esas entradas de aire como tiene, obviamente, el Spider. Pero miren, por ejemplo, wow, cómo entran y entran acá. Motor completamente visible con una tapa de vidrio. Una delicia de carro. También disponible, pero ojo, vamos a ver el interior. Yo sé que digo mucha delicia y obvio. Pero muchachos, es que es muy lindo, miren. Cosita linda. No, cualquiera de estos. Es bellísimo. Y el timón, este timón, por ejemplo, mira, está con cuero, o sea, no se ve nada mal, pero pues si tienen la capacidad de comprarlo en fibra de carbono, hazlo en fibra de carbono. 458 Italia, señores, con esto decimos bye bye. ¿Qué puedo decirles? Así como cuando uno sale un poco golpeado porque una belleza, una delicia de carros, Ferrari, definitivamente, hace años estás en mi lista de compra.